Señoras, tengo algo muy importante que comentarles. Ustedes saben que en la vida hay cosas que podemos programar y prever, pero también existen otras que aparecen cuando menos lo esperamos. Por ejemplo, la enfermedad, que no avisa, y la salud no puede esperar. Para suerte, existe Inca Pharma, quien nos brinda los mejores precios sin condiciones, los 365 días del año, para cuando usted realmente lo necesite. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Adelante, doctor Borda. Amigos, señoras, continuando con este especial de hombres y mujeres, vamos a dirigirnos a usted, pero esta vez no solo a las señoras, sino también a los hombres de la casa. Porque si usted creía que los cambios de humor, los bochornos, la falta de deseo sexual solo afectaban a su esposa con la llegada de la menopausia, déjeme decirle que ha vivido equivocado. Porque los trastornos hormonales también son cosas de hombres. No se pierda lo que sigue, porque ahora aprenderemos todo sobre la andropausia y la menopausia. ¡Bien interesante! ¡Hola! Buenas tardes. Los hombres siempre culpamos de problemas hormonales a veces, hasta los mismos problemas de la casa. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que a nosotros los varones también nos afecta nuestra falta quizás de o nuestros cambios o trastornos hormonales que se producen tanto en el hombre como en la mujer. Así es, doctor, y dígamelo a mí. En realidad las mujeres atravesamos por cambios a partir de los 40 años, que es una edad aproximada, entre 40 y 45, y los hombres también, es una edad en la que empiezan los cambios de la andropausia. Entonces, no podemos negarnos, ojo, hombres de la casa, que también atravesamos por cambios. Se dice que los de 40 buscan dos de 20, eso me han contado. No lo sé. Vamos a ver. Bien, doctor, le cuento que en este versus tenemos a dos especialistas. Por el lado de las mujeres tenemos a la doctora Maribel Dextre, ginecóloga de la clínica Javier Prado, y por el lado de los hombres tenemos al doctor Max Lazo, urólogo de la clínica Concebir. Bienvenido, muchachos. Muchas gracias. Que se trata poco este tema, Max y Maribel. O sea, de hecho, cada vez que hemos hablado en este programa, muchísimo más efecto o muchísimo más veces hemos tocado el tema de la disfunción hormonal femenina y poco o casi nada de la disfunción hormonal masculina. Y el tema es que los esposos, generalmente el hombre un poquito mayor que la mujer, a la larga casi coinciden en una etapa de la vida en la cual nuestras hormonas van bajando, y eso hay que entenderlo todos. ¿Les parece? Así es, sí, por supuesto. Y siempre se asocia, y por eso no lo hablamos mucho, porque se asocia a envejecimiento. Y eso es mentira, son cambios. Igual que nos vino la primera regla, se nos acabará la menstruación. Así que son cambios, hay que adaptarnos a ellos. ¿Algo que agregar, doctor? A diferencia del hombre que no tiene este signo o síntoma de alerta, que la mujer con el cese de la menstruación puede decirle que está entrando o cerca de la menopausia. En cambio, el hombre no tiene ningún signo o síntoma que exterior, le esté alentando a la andropausia. De acuerdo. Vamos a iniciar hablando sobre qué cosa es primero la menopausia y después nos vamos a ver el versus, ¿de acuerdo? Okay. Acompáñenme para acá, por favor. Vamos a mirar esto. Por favor, explícanos un poquito. Acá tenemos un aparato reproductor femenino. Ajá. Mira, esto es el útero. Aquí tenemos a nuestra vagina y los ovarios. Esto en amarillito son los estrógenos, que no solamente están aquí, sino están en nuestra piel, están en nuestro cerebro, están en todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede cuando entramos a la perimenopausia y menopausia? Vamos perdiendo esto. Vamos disminuyendo nuestros niveles estrogénicos hasta llegar al cese completo, que es ya lo que se denomina menopausia. Todos los cambios antes y después, que después hablaremos, los síntomas, se llama síndrome climatérico o perimenopausia, ¿no? De acuerdo. Está clarito hasta ahí. Uh-huh. Y vamos ahora a ver la parte masculina. A ver, Max, por favor, la andropausia. ¿Qué dice, Max? Por favor.
También se dice que a partir de los 40, 45 hasta 50 años comienza a caer una hormona llamada testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Y es esta caída de testosterona la que nos va a dar, lamentablemente, el descenso de testosterona, nos va a marcar el tema de la andropausia, mal llamado climaterio masculino. Mal llamado. Ajá. Claro. ¿Por qué dices mal llamado? Porque no se puede comparar con un cese a veces más brusco que tiene la mujer desde el punto de vista de la menstruación. En el hombre generalmente no viene a ser de una manera abrupta, sino más lentamente. Ok, vamos viendo. Ya sabemos cada caso cómo es. Ahora vamos a ver los síntomas que da la menopausia. Ajá. Al volver, aprenda todo lo que siempre quiso saber sobre la menopausia. Después de mucho tiempo, o sea, hemos hablado de una especie de versus y a la larga nos estamos dando cuenta que como pareja, como estamos hechos, como el ser humano está, digamos, unido en familia, y acá tenemos que ver que no es solamente envejecimiento, es también desgaste y las cosas en el cuerpo se van agotando. Por eso hay que estar en buen estado físico, con buena nutrición y tratando de prevenir que los síntomas sean terribles. Algo para concluir, por favor, Maribel. Y hay que aceptarnos. Estos cambios son muy importantes que tú los aceptes. No reniegues contra ellos. Esto de aquí te está dando una nueva etapa en tu vida. Ya dejaste de ser fértil, puedes disfrutar tu sexualidad, puedes estar en más comunión con tu esposo porque ya los hijos están grandes. Entonces, estos cambios son para bien tuyo. Buenísimo. Max, ¿algo que agregar acerca de la andropausia? Como dice la doctora, la sexualidad puede disminuir, pero ojo, no acabar, sino variar. Lógicamente, la sexualidad probablemente ya no ser tan intensa como los años mozos, pero sí seguir. Y tratar en nosotros, hombres, retrasar esta andropausia. Comer sano, como tú dices, hacer ejercicio. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando menos caminar 30, 40 minutos, 3 a 4 veces por semana. Esto ayudará a que mantengamos nuestra testosterona en buenos niveles. Tratar de que no aumente el perímetro de la cintura. Mantener una buena masa muscular con el ejercicio, ¿no? Porque como decía un profesor mío, decía él, hay jóvenes de 80 y viejos de 60. ¡Qué trome! Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias. Max, muchísimas gracias, amigos, a usted. No se mueva, que a continuación seguimos con el especial de Hombres y Mujeres.